En la madrugada de hoy, las juezas del segundo tribunal colegiado emitieron ya sentencia definitiva, o la sentencia en primer grado con relación al juicio seguido a los imputados por la muerte del catedrático universitario Junior Ramírez. Pues decimos la muerte porque el tribunal no lo ha calificado como un asesinato, sino como un homicidio, y entonces, en consecuencia, el tribunal dispuso 20 años de prisión para Argenis Contreras. Pero antes de todo eso, quiero hacerles vamos a recordar cómo fue, digamos, en parte el proceso del caso Junior Ramírez. El caso de Junior, quien apareció en un río de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste, en principio, ya luego de que había unos días que se había reportado su desaparición, pues al final se dio al traste de que se encontró muerto, amarrado con cadenas y atado a unos bloques. Como una forma de que se permanezca en el agua, de que el cuerpo no flotase. Ustedes saben que cuando alguien muere y está en el agua, pues automáticamente el cuerpo flota, y en este caso fue amarrado con cadenas y bloques para mantenerlo, digamos, en el interior del río. En ese caso, cuando se dio a conocer, pues lo primero, y quiero resaltar, en el caso Junior Ramírez, desde un primer momento, la voluntad de las autoridades definitivamente estaba en entredicho, en de cómo se iba a investigar este caso y cuál era la categoría que se le dio al caso. En primer momento, le despojaron a la Fiscalía del Distrito Nacional de ese expediente, cuando en todo momento se evidenció de que Junior Ramírez fue asesinado fue muerto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Junior Ramírez recibió el disparo de Argenis Contreras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y cuando se dio a conocer la información que se asumió la investigación por parte de Santo Domingo, pues a mí me tocó, y por eso les comento, porque hubo una disputa de que a quién le corresponde, a quién no le corresponde. Cuando esto pasó, y estando yo en el periódico Diario Libre, me tocó ser una de las primeras periodistas que pudo tener acceso al video donde daba cuenta de que Junior habría sido asesinado en la Universidad Autónoma, y nosotros publicamos un artículo precisamente resaltando ese detalle, y es algo que quiero compartir para que ustedes entiendan ese contexto de cuando Junior, en primer momento se dijo que lo habrían asesinado de camino hacia el lugar donde fue encontrado su cadáver, pero las evidencias demostraron de que no, que Junior fue asesinado o recibió el disparo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso se pudo establecer porque el vehículo en que entró Argenis Contreras a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando salía de la Universidad Autónoma, el cristal de ese vehículo entonces mostró el impacto de balas, que fue el que sirvió, digamos, de evidencia, de prueba, para demostrar que Junior Ramírez fue muerto en la Universidad Autónoma. Yo le compartí un enlace con la producción que dice: abogado, Junior Ramírez habría fallecido, habría sido muerto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, precisamente relatando ese detalle con relación a este hecho. Bueno, nosotros todavía, la producción no le ha llegado. Ahí está, el abogado Junior Ramírez habría sido impactado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y eso lo publicamos en octubre del 2017, que cuando fue, cuando empezó a salir las informaciones. Dice que en uno de los videos, específicamente en la avenida Correa Isidrón, paseo con los médicos, a las 4:29 del día 11 de octubre, se aprecia lo que sería el impacto de bala en el cristal delantero derecho de la camioneta Ford azul placa ya previamente descrita. El conductor de la camioneta, a las 4:45 de la tarde, iba hacia la avenida 30 de mayo. Eso es básicamente haciendo un recorrido. Y ese video fue fundamental al momento de determinar que a Junior le correspondería la jurisdicción del Distrito Nacional, pero desde el Ministerio Público. La Procuraduría General de la República, su interés era
que la Fiscalía del Distrito Nacional, en ese momento a cargo de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, no se hiciera cargo del expediente de la onza. Y eso se evidenció en todo momento desde que empezó ese proceso. El caso de la onza, de hecho, pasó por tres jurisdicciones: Santo Domingo Este, luego Santo Domingo Oeste y luego el Distrito Nacional, cuando se puso en evidencia de que el expediente, o sea, la muerte ocurrió en el Distrito Nacional. Ahí ustedes están viendo también imágenes de archivo del momento en las cámaras de seguridad que captaron a Argenis Contreras en los diferentes escenarios donde tuvo encuentros con Junior Ramírez, que es en la sede, este es un lobby de un hotel de Santo Domingo. Luego hay otra imagen que lo presenta en la universidad, en el comedor de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es esta en la avenida George Washington. Es decir, varios videos recolectaron cuál fue el trayecto de Argenis Contreras antes de encontrarse con Junior Ramírez en la universidad, que fue donde le dio el disparo y salió de ahí con el cadáver a depositarlo, pues donde fue encontrado Junior Ramírez atado con cadenas y blocks. Entonces, ese recorrido era fundamental, y en ese proceso de Junior, señores, el tribunal, tres tribunales tuvieron que, de tres jurisdicciones diferentes, apoderarse del caso, y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia al final la que determinó a quién le correspondería estar en cada caso. Uno, el tribunal, por ejemplo, del Distrito Nacional determinó que habían dos procesos. Uno, el caso de asesinato o de homicidio, y otro, el caso de corrupción. El caso de corrupción, el tribunal lo dividió y lo mandó a Santo Domingo Oeste. El caso de la muerte de Junior, entonces, se conocía en el Distrito Nacional. Luego, en ese proceso hubo otro tema más que al final se tuvo que volver a unificar el expediente. Pero eso estaba débil desde el primer momento, porque hubo, yo no sé si fallas adrede, intencionales o no intencionales, pero sí unos mal manejos en este expediente, que al final traen como resultado la decisión que emitió el tribunal en el día de hoy. Otro aspecto fundamental en el caso de Junior, muchas personas ahora mismo se cuestionan por qué al exdirector de la ONCE, el señor Manuel Rivas, se le ha dictado un descargo. O sea, el tribunal ha establecido que Manuel Rivas tiene alguna responsabilidad en materia de falta de supervisión, etcétera, etcétera, pero no penal. Y entonces eso también era una crónica de una muerte anunciada. Yo les compartí hace también a la producción otro enlace de lo que fue un momento clave en ese caso de Junior Ramírez. A Junior, cuando todo este proceso se descubre, porque un empresario, el señor Eddie Santana Zorrillas, admitió que había acordado con Junior Ramírez darle 4 millones de pesos para que quitara la querella que había puesto en el Tribunal Superior Administrativo. En esa querella que interpuso en el Tribunal Superior Administrativo, acordaron entonces la transacción de unos recursos. Y este empresario que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos fue una de las personas que en una bomba de combustible le entregó 2 millones de pesos en efectivo a Junior, le entregó dinero en efectivo. Eso se captó en video, eso se captó en que fue presentado de hecho por el Ministerio Público para formar parte de este expediente. Entonces, ¿qué pasó con el señor Eddie Santana? Pues el tribunal, porque el Ministerio Público, de acuerdo al tribunal, no depositó la acusación con tiempo, declaró la extinción del proceso a ese empresario, que fue, digamos, el testigo clave para el Ministerio Público para soportar el caso de presunta corrupción a lo interno de la ONSA, porque él planteaba que a petición de Manuel Riva había acordado con Junior Ramírez entonces entregarle la cantidad de dinero que estaba pidiendo a cambio de retirar la instancia en el Tribunal Superior Administrativo, y que entonces le entregó una parte de esos recursos. Al señor Eddie Santana, el tribunal le archivó el expediente. Ahí me quedé pendiente en ver si el Ministerio Público apeló, tenía entendido que iba a apelar, pero no creo que lo hizo, porque vuelvo y reitero, desde un primer momento este caso, definitivamente el manejo que se le dio no era el correspondiente. Nosotros tenemos más detalles sobre este, creo que el tiempo, Dios mío, está en juego contra nosotros. Vamos con el BTR ahora, ¿verdad que sí? Vamos a presentarle entonces la decisión del tribunal con relación al caso Junior Ramírez para que
ustedes entiendan la motivación que dijo o que dijeron las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional referente a este caso. Primero, declara al imputado Angelis Contreras González, de General Costa, en otra parte de la presente decisión, culpable del crimen homicidio y ocultamiento de cadáver, hechos previstos y sancionados en los artículos 295, 304 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Junior Ramírez. Al haber sido probada la acusación, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de 20 años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación CSR 17, Najayo Hombre, máxima seguridad, condenándolo al pago de las costas procesales. Segundo, declara el imputado Faustino Rosario Díaz, de General Esquifosa, en otra parte de la presente decisión, culpable del delito de funcionario mezclado a asuntos compatibles, hechos previstos y sancionados en los artículos 175 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Estado Dominicano. Al haber sido probada la acusación, en consecuencia se le condena a cumplir la pena de un año de prisión y se inhabilita para el ejercicio de los cargos u oficios públicos por un periodo de 5 años, en virtud de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución y el artículo 135, parte infine, del Código Penal Dominicano. Condena al pago de las costas del proceso. Tercero, dicta sentencia absolutoria a favor de los procesados José Antonio Mercado Blanco y Víctor Lizante Ravelo Campos, de General Esposa, en otra parte de la presente decisión, acusados del crimen que tipifica sucesión de malhechores, asesinatos, hechos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 359 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del ciudadano Junior Ramírez, por resultar insuficientes los medios de pruebas aportados en virtud de lo establecido en el artículo 337, numeral 2 del Código Procesal Penal Dominicano. Exime a estos ciudadanos del pago de las costas del proceso ante la decisión tomada. Ordena el cese de la medida de coerción que pese en contra de estos ciudadanos en ocasión de este proceso. B. Heidi Carolina Peña, Lidia Francisca Suárez Jaques y José Luis Abreu Fabián, de General Esquicosa, en otro apartado de la presente decisión, acusado del crimen que tipifica complicidad, hechos previstos y sancionados en los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, por resultar insuficientes los medios de pruebas aportados, en virtud de lo establecido en el artículo 337, numeral 2 del Código Procesal Penal Dominicano. Exime a estos ciudadanos del pago de las costas del proceso ante la decisión tomada. Ordena el cese de la medida de coerción dictada que pese en contra de estos ciudadanos en ocasión de este proceso. Manuel Antonio Rivas Medina, de General de Costa, en otro apartado de la presente decisión, acusado del crimen que tipifica soborno, crímenes de corrupción por mezclarse en asuntos incompatibles. Bueno, ya ustedes acaban de escuchar la decisión del tribunal con relación a los condenados y a las personas que está siendo imputada. Ahora, precisamente acaban de mencionar a Manuel Rivas, y quiero que pongamos entonces cuál fue la motivación que dijo el tribunal con relación al por qué declaró la absolución de Manuel Rivas en el caso ONSA, quien era el director de esa entidad. Vamos a escuchar lo que dijo una de las juezas. Esa parte de supervisión a sus empleados de confianza facilitó un manejo inadecuado, no imputable penalmente al ciudadano Manuel Rivas, situación esta que válidamente estaban dadas las condiciones de una retención de falta de carácter civil. Esto sí, pues con su negligencia se afectó el interés general de aquellos ciudadanos que, haciendo uso de la ley 340, se presentaron como oferentes a la entidad. Sin embargo, la libre competencia no fue posible ejercerla por el control que funcionarios con poder de decisión tenían sobre la comisión de compras. Sin embargo, el Estado no presentó alguna querella por constitución en la autoría civil que en contra de este ciudadano que hubiese permitido al tribunal la admisión de alguna retención de carácter civil. Indudablemente, la afectación del buen nombre de la administración quedó lesionado, lo que acarrea desconfianza generalizada y la participación democrática.
tanto a lo que es el señor Argeni, de lo que se le imputa la calificación de soborno, el tribunal no ha podido configurar en su contra lo que es el soborno por las motivaciones que se han ofrecido en ocasión de este mismo análisis. En ese sentido, entonces, finalmente, este tribunal debe llegar a la conclusión de que aquí, sin dudas, se cometió un hecho horrendo. Un crimen que, sin dudas, estuvo caracterizado por la avaricia, deseo de poder, obtención de dinero fácil, aprovechando y canalizando el manejo de información privilegiada con el objetivo de extorsionar a quienes estaban involucrados en actividades comerciales y que tenían debilidades en el marco del comportamiento del cumplimiento del ordenamiento relativo a la contratación pública. El Estado tiene sanciones ejemplares, consciente de este tribunal como ciudadano y como funcionaria del Poder Judicial de la sociedad. El tribunal va a reducir esas sanciones de acuerdo al contenido de la ley. El tribunal ha hecho el ejercicio que le faculta la Constitución y que le faculta la ley adjetiva. Es necesario que cada estamento del Estado cumpla con su responsabilidad. Estamos hablando que el tribunal sea auxiliado del Código Penal, que trata tipos penales que ya en legislaciones civilizadas ya existen y están actualizados. Que la ley 340 establece un marco precioso, pero que necesita de una legislación objetiva que permita con facilidad que los tribunales podamos sancionar ese tipo de conducta, porque hay de todo. Sin embargo, los tribunales efectivamente encontraron obstáculos en la ley. Bueno, esto fue parte de la motivación de las juezas cuando, con relación al descargo a Manuel Rivas. Dijo tres aspectos puntuales. Uno, el Código Penal tiene leyes que están desactualizadas. Esto es un llamado también a que se actualice. Dos, que la Ley 340 sobre compra y contrataciones, que fueron muchas de las debilidades que se evidenció en la ONCE y que dieron paso a los actos de corrupción o este tipo de actuaciones que el Ministerio Público encontró, la ley no está facultada o no tiene los instrumentos para que ellos pudieran aplicar una condena. Y tercero, también hacen referencia de que en este caso, si bien no hubo una condena penal, pero si el Estado Dominicano se hubiese querellado en ese proceso de manera civil, se podía haber condenado al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, y entonces el Estado podía tener algún tipo de compensación o resarcimiento por esa falta, que son falta de vigilancia, falta de supervisión, negligencia que tuvo Manuel Rivas, pero que ya se entienden que no se dio el delito de homicidio o de las otras tipificaciones que el Ministerio Público puso en la acusación. De inmediato, pues la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, también reaccionó con relación a esta decisión del tribunal, si bien no menciona directamente al tribunal, pero sí se hace dentro del contexto, y ella puso un tuit diciendo: en la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea. Es increíble cómo mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado. Esta es una reacción de Jenny Berenice Reynoso. Entendemos que está relacionado a la sentencia que ha emitido el tribunal con relación al caso ONSA, cuyo fallo íntegro se va a emitir el 21 de octubre, si mal no recuerdo. Y así ya la gente va a tener todas las ponderaciones o todas las razones por las cuales el tribunal emitió esa decisión. Vuelvo y reitero, el caso ONSA ha sido complejo desde el principio. Desde el propio Ministerio Público se vio la negligencia en parte para el tema de la investigación y de dejar algunas cosas y de tomar otras que al final también trajeron como resultado lo que tenemos hoy día. Lamentablemente es una decisión, solamente dos condenados y uno a 20 años y el otro solo un año de prisión.
y esperemos entonces qué va a pasar más adelante, si se va a apelar o no la decisión y qué va a pasar con este proceso. Vamos a una pausa y ya tenemos que regresar con la parte final, o no la parte final, sino una entrevista que tenemos para ustedes en La Cosa Como Es.